Estamos en el albergue de Comillas. Muy bien, muy bien. Hemos estado otra persona nada más. Y ahora estamos desayunando solos. No hay ni hospitalera ni nada. Nos han dejado solos por la llave. Hola, buenos días. Buenos días. Estamos desayunando. Un pasito un poco complicado, como veréis. Venga, vale. Entre dos empujando una vez. Tú tienes que ir de aquí atrás y de aquí adelante. Creo que aquí hay una zarza. Espera, espera. Espera, que se han enganchado. Espera, que ves. No. Coño. Espera, voy. Espera. Ya se ha quitado. Pero todo se supera, si no llamamos a un tractor y nos saca rápidamente. Mira, va a llevar a la foja. ¡Qué buen camino! Esto ha sido por evitar un poquito barro que había ahí, que al final lo hemos hecho peor. Y todo esto por no coger un poco barro. Estamos en Unquera. Hemos parado a comprar una corbata y ya nos hemos animado. Y estamos haciendo aquí la comida. Bueno, si a esto se puede llamar comer, ¿verdad, Bartolo? Nuestra barbacoa, si lo sabemos, compramos chuletas. Cremita de setas. Una playa para nosotros solos, no sé cómo se llama. Vamos por un sendero camino de Llanes. Nos hemos salido del camino Santiago, pero íbamos siguiendo el GPS y nos ha mandado para acá. Y merece la pena. Mira qué bonito. Melchor, lo que te estás perdiendo, por Dios. Estamos en un paraje impresionante. Lo nombro el paisaje más bonito del Camino Santiago. Hay una trucha moviendo. Mira qué paisaje, mira. Acabo de bajar por esa cuesta. Yo no, yo bajo andando. Impresionante. Vaya pedazo cuesta. Yo bajo andando. Que yo estoy muy mayor. Vaya pedazo cuesta. Acabamos de pasar Cue y aquello es Llanes. Nos está esperando Melchor. Mira lo que nos está haciendo. Una toma de 180 grados. Ahora ya todo bajado. Hemos visto el principio.
vídeo está dedicado a mi cuñada Aurora. Mira, Aurora, mira qué sitio. Esto se llama Po. Hay aquí unos chalecitos, unas casitas impresionantes. Fíjate. A ver si el cabrón de mi hermano te compra una casa ya. Fíjate. Tienes una playa para ti sola. Las 6:30 de la tarde y no sabemos si vamos a tener que dormir aquí en medio del monte, porque esto está impracticable. ¡Carretera! ¡Yo quiero carretera! Esto debe ser una prueba de Santiago para todos los peregrinos. Arriba a la autopista abajo, pero no nos dejan entrar al... Buenos días, 22 de mayo. Estamos en el camping de Eva. Este es el lavabo. Estas son las literitas. En una cabaña de madera. Camping de Eva en las afueras de Gijón. Aquello es Gijón. Estas son unas cabañas que están haciendo. Nos preparamos para otro duro día de subida. Caminito lleno de zarzas y ortigas. Llegamos las piernas machacadas. Como siempre, el último. Son las antiguas escuelas del colegio de Soto de Lumiña. Aquí cenamos anoche. Sí, pero ni la hospitalera. En Luarca estamos, nos ha caído una chupa de mucho cuidado. De tres pares de narices. Estamos heladitos y calentándonos al sol como los camaleones. Hasta los calzoncillos los tenemos. Yo me he secado un poquito en el secador de mano del bar donde hemos comido.